Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Dami y continuamos con Pokémon Ranger Sombras de Almia. En este vídeo veremos qué son los recados y también completaremos el primero de los recados. ¿Hay aquí algún Ranger que tenga tiempo para mí? Esperaba encontrar a alguien para mi misión. Hola, Juanín. Puede que Dami, nuestra nueva promesa, pueda echarte una mano. Lamentablemente, no creo que podamos tratar esta petición como una misión. La trataremos como un recado. De hecho, este es el momento perfecto para hablarte de los recados, Dami. La ciudadanía siempre puede solicitar nuestra ayuda. Las tareas que surgen de peticiones así se llaman recados. Si es posible, nunca rechazamos el recado de un ciudadano. Lo que quiero decir es que las misiones no son el único trabajo de un Ranger. A ver, ¿qué quieres, Juanín? Bueno, intentaré resumirlo. Mi mujer tuvo que salir a la cueva marina, así que me dijo que ordeñara. Pero ya me conoces, los Pokémon me dan un miedo horroroso. Encima, nuestra Miltank está un tanto agresiva y rebelde. No me importa demasiado si es una misión o solo un recado, solo sé que necesito ayuda. ¿Puede ir alguien a la lechería y hacer que Miltank se calme? Venga, sí. ¡Ah! ¿Dices que lo harás? Me quitas un gran peso de encima. Bueno, ahora que he planteado mi problema, el tiempo es oro. Te estaré esperando en la lechería. Bueno, este es tu primerísimo recado. Tengo que advertirte de que solo puedes aceptar un recado cada vez. Quedaría fatal si aceptáramos más de uno y se nos olvidara hacerlos. Si quieres hacer otro recado, tendrás que acabar aquel en el que estás trabajando. También puedes cancelar el recado que tengas entre manos si hablas con el cliente. Bueno, vamos allá. Esto se nos activa después de haber completado la misión de la cueva marina. A ver, Juanín vive justo aquí. Vamos allá. Claro, su mujer no está porque ha ido a ayudarnos a llevar la máquina. Nuestra Miltank lleva así de terca toda la mañana y no hay manera de que se tranquilice. Berta ha salido y a mí los Pokémon me dan un repelús que no te puedes ni imaginar. Me lo imagino, ya te he visto en otras ocasiones. Entonces se me ocurrió que un Ranger sí sabría qué hacer en esta situación. Creo que tú serás capaz de calmar a Miltank. ¿Todo listo para hacer la captura? Venga, sí, tampoco será tan difícil. Bueno, tú ve tirando, que yo mejor me quedo aquí y te doy apoyo moral a distancia. Claro que sí, campeón. A ver, Miltank, ¿qué te pasa? Cuéntame tus penas. A ver, vamos a darle un chispazo. Un chispazo tranquiliza. Bueno, puedo usar lanza gravilla al objeto para ganarte su amistad. Esto no lo he probado nunca. Vamos a ver. Algún día tendrá que ser el primero. Si es lanzar... ¿Así? ¡Uy! Pues no sé qué le hace, la verdad. Pero... ¿Vamos allá? Bien. No sé si le he hecho algo o no le he hecho nada. El caso es que lo he atrapado. ¡Estupendo! ¡Así se hace! Me has vuelto a sacar las castañas del fuego. ¡Recado completado! El capturador ha recibido un mensaje. Nos acaban de confirmar que has completado un recado. Siempre que ayudes a un ciudadano en apuros, la Unión Ranger te premiará con una mejora que actualizará tu capturador. Te enviaremos dicha mejora ahora mismo por comunicación inalámbrica. Descargando datos de la mejora. Conseguido defensa planta. No sé para qué sirve, pero... reduce daño de ataques tipo planta en 3. Ah, pues bueno. Si quieres seguir viendo Pokémon Ranger, aquí te dejo más contenido interesante. Y también puedes suscribirte aquí. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.